¿Qué pasa, gente? Aquí Crazy en un nuevo vídeo. Y estamos aquí, como veis, estoy bugueado con el método del casino, ¿vale? Porque muchos no saben de que con las batallas de comerciales podemos conseguir coches gratis, ¿vale? Así que, como veis, ahí hay una batalla comercial de coches y nos hemos venido tres personas para coger unos coches y clonarlo, ¿vale? Estos coches son de batallas comerciales y demás, así que se pueden coger y os lo podéis quedar. Eso sí, tiene que ser rápido, ¿vale? Porque como la batalla comercial se termina, entonces tienes que ser rápido, coger coches que os guste, llevarlo y que un amigo se quede mirando los coches, ¿vale? Porque si no, desaparecen. Por eso yo siempre he tenido, he esperado este momento de que yo estuviera bugueado para grabaros este vídeo, este método. El truco es igual, el de pasar coche con la zancha y demás. Pero esta vez vamos a coger coche de una misión. De esta misión, ¿vale? Cabrón, si estoy grabando no te pongas a decir eso. Pues, como veis, estos son coches de Benny y todo y tal. Por si no tenéis coches de Benny y demás, podéis hacer este truquito. Eso sí, depende de la gente y del momento en que salga esta misión, ¿vale? Que no siempre sale. Y como veis, aquí hay muchos coches de Benny. Hay Banshee, hay Slavan, hay Sultan RS, hay un montón, vaya. Así que esto os lo podéis quedar. Si sois, por ejemplo, como somos cuatro, Silent se ha quedado allí en el casino. Así que vamos a coger tres coches y nos los vamos a llevar. Mira, por ejemplo, esto es el Dominator GX. Pero este no, ¿por qué no deja? Vale. Pues a mí no me deja porque estoy bugueado. ¿Vale? Si está bugueado, no deja. Lo suyo es que lo hagáis sin bug y os podáis llevar más coches. Como veis, aquí están todavía. Así que vamos a coger dos coches por lo menos, más o menos. Y nos los vamos a llevar para duplicar. Bueno, no duplicarlo, sino clonarlo, ¿vale? Porque estos coches se pueden clonar, por ejemplo, mira. Aquí hay un Dominator GX que está muy guapo. Lo eslavan y demás. Así que, gente, ahora cuando estemos en el casino, vuelvo, ¿vale? Vale, gente, pues ya estamos por aquí. Como veis, aquí tenemos una fila que hemos traído de coche. Tenemos ahí tres sultanes, dos Banshee y un Dominator GTX, que este es de la batalla comercial. Y como veis, yo estoy bugueado con el truco del casino. Mi amigo tiene ahí su centro de transporte, centro de operaciones. Y lo que vamos a hacer, porque mucha gente no lo sabrán a lo mejor, pero los coches de las batallas comerciales se pueden obtener, ¿vale? Es decir, si estáis muchos amigos, o aunque sois tres, con que uno sepa hacer lo del teletransporte, podéis teletransportándose rápido. Eso sí, tenéis que tener también el GX para que no se pierdan en todos los coches. Y que un amigo, el que no esté haciendo el truco, claramente se tiene que quedar mirando los coches para que no desaparezcan. Porque a lo mejor pueden desaparecer uno, puede desaparecer dos al hacer el truco, pero no todos, ¿vale? Así como veis, yo estoy bugueado con el bug infinito. Y mi amigo tiene ahí, mi colaborador tiene la motillo. Y aquí está otro colaborador, Diego Didaca, que está vigilando los coches que no desaparezcan, ¿vale? Pues aquí hacemos lo mismo de siempre, el típico truco de coger coches de amigos o demás, ¿vale? Aquí me bajo y me vuelvo a subir. Ya como nuestro compañero se sabe el truco de memoria, lo único que tiene que hacer aquí es entrar en aparcamiento, botón de PS y X y esperar a que yo me baje, ¿vale? Ya cuando yo me baje, yo le tengo que pegar dos patadas a la moto, porque este es el último after pack que hubo, el más rápido. Ya nuestro amigo hace lo mismo de siempre en el método antiguo. Se une a alguien de puntería diferente, acepta, rechaza, online, criminal, enterprise, starter pack y ya círculo, círculo, círculo y se ve cayendo, ¿vale?
un método muy rápido, el Afterpass. Está en el canal por si no lo habéis visto. Y eso. Y no solamente con lo de la batalla comercial, porque lo iba a grabar. Si no salía una batalla comercial, también lo iba a grabar con los coches de importar y exportar, los que pedís para robar y después vender. Pues eso también los podéis coger. Lo único malo, que ahí tenéis que tener dos amigos, ¿vale? Porque, por ejemplo, uno está en Seguro Ser, que es el que pide el coche. Por ejemplo, mi colaborador Diego tiene ahí el T-Road Bike afuera y pide un coche para robar un coche, ¿vale? Entonces él tiene que ir, coge el coche y a lo mejor es un Reaper que te gusta, lo trae aquí y ya tú con un amigo, el que esté bugueado, hace esto y el otro coge el Reaper y ya lo vuelve a pasar y ya tenéis coches tanto de las batallas comerciales como de robar en importar y exportar. Y como veis, no solamente estos coches, que hay otras batallas comerciales que también salen estos coches, pero también salen tuneados de Benny con llantas de Benny, modeado, perdón, tuneados de Benny y demás. Así que eso pues os viene bien. Por ejemplo, creo que un amigo mío vendió un RS, un Sultan RS, y le dieron el precio original. No recuerdo bien si sigue funcionando o no eso, pero él haciendo este truco se llevó 700.000 o por ahí. Vale, y como veis, aquí acaba de pasar un grave problema, perdonad, y es que a mi colaborador se le habrá ido el tema de la puntería diferente. Así que lo vamos a volver a invitar. Yo voy a pegar aquí un pequeño corte para no hacer muy largo el vídeo. Y volvemos ahora cuando ya estemos por aquí, ¿vale? Para ver qué se puede hacer y que no es mentira. Que tanto de batallas comerciales como de los vehículos que robas para el almacén de importar y exportar, también puede ser que os salgan batallas comerciales de vehículos armados, en este caso Tampa Armado, el Barrag, también sale creo que el Insurgent, pues esos se pueden obtener también de esta forma, ¿vale? Cogiéndolo con el truco del casino y con un poco de suerte, hace eso. Por ejemplo, nosotros estábamos en directo, no, miento, estábamos, sí. Estábamos en directo casi para terminar pasándole coche a mi colaborador para luego pasármelo a mi otra cuenta. Y pues hemos tenido la suerte de que nos ha salido la batalla comercial. Entonces vosotros, si estáis en una sesión pública con la MTU cambiada y tal, estáis tres amigos, cuatro, haciendo 20 y tal, y os sale esta batalla comercial y os gusta coche, pues no desperdiciéis la oportunidad. Y si un amigo sabe buguearse rápido, pues coge, os venís, os vais todos antes de que tu amigo se buguee, porque si se buguea ya no puede entrar en estos coches, ya que son de una misión, ¿vale? Entonces va y cogéis todos los coches que queráis. Mientras que el Dominator se queda en el lugar de la batalla comercial, no van a desaparecer los vehículos, ¿vale? Entonces podéis dejar el Dominator para el último momento y coger todos los coches que queráis. Hay Sultan RS, hay Slavan, hay Banshee. Por ejemplo, estos Banshees no están con llantas de Benny, pero hay algunas veces que salen batallas comerciales que tienen muchísimas cosas de Benny, ¿vale? Y te puedes sacar un dinerillo de ahí, ¿vale? Así que nada, lo dicho, vamos a volver a hacer el bug, ya que lo tienen que hacer otra vez. Yo ya estoy bugueado masivo. Y vamos a coger estos coches. Por ejemplo, a mi colaborador Diego le ha gustado el Dominator GX y se lo va a quedar para él. Yo voy a quedarme este Sultán RS, que está muy muy guapo. La verdad, que me ha gustado muchísimo este Sultán. Y pues esto, por pues, si os queréis quedar alguno. Por ejemplo, este Banshee está muy guapo también. Y demás. También decir que, por ejemplo, estos tres Banshees son de la gente que vienen a matarte cuando te llevas el Dominator GX, ¿vale? Que esto también. Podéis matar a las personas que van conduciéndolo y ponerlo ahí y cogerlo, ¿vale? Que hay un millón de métodos para tener y obtener y conseguir cualquier coche. No cualquiera, porque a lo mejor los especiales no se pueden conseguir.
de esta forma, o te pueden crear espacios muertos, por ejemplo, el coche de policía, la ambulancia y eso están en lista negra y no se pueden conseguir, ¿vale? Por mucho que lo metas, no vas a conseguir. Así que yo voy a pegar un pequeño corte y ahora, cuando estemos ya casi finalizando el truquito, volvemos, ¿vale? Así que hasta ahora. Vale, gente, pues ya estamos por aquí. Y como veis, ya ha vuelto mi colaborador. ¿Vale? Y tengo que decir que si queréis el Dominator, primero tenéis que coger el Dominator, ya que ese es de la batalla comercial y una vez que acaba, ya desaparece. O si sigue ahí, no podéis montaros, ¿vale? Así que ese, si lo queréis, tenéis que cogerlo primero. Nosotros no lo hemos comido porque como yo ya lo tengo modeado, ya se lo paso luego, ¿vale? Entonces, vamos a repetir todo el proceso. Aquí nuestro compañero le da la flecha para entrar. Yo me bajo y subo. Y nuestro otro colaborador tiene que estar mirando los coches para que no desaparezcan, ¿vale? Tengo que decir también que no tenéis que llevar arma en la mano porque si no, no os dejará golpear, ¿vale? Vale, aquí estamos esperando. Y como veis, los coches siguen ahí, no desaparecen. Ya nuestro segundo colaborador, cuando ya nosotros estemos puestos en el centro de operaciones para que nuestro otro colaborador haga el bugueo del centro de operaciones y coja los coches, pues entonces ya ahí él puede salir de la zona del casino para que no le crashee. Y ya como nosotros estamos al lado de los coches y podemos quedarnos mirándolo, entonces no desaparecen, ¿vale? La cosa es muy fácil este truco, es como pasarle coche a nuestro amigo, pero en vez de nuestro propio, lo estamos haciendo con batallas comerciales o como bien otra vez se me ha ido y no he podido, así que cuando pase eso, no pasa nada, eso pasa muchas veces. Lo que cogemos es hacerle una actividad rápida de pulso, ¿vale? Le hacemos y nuestro amigo cuando ya vea abajo a la izquierda lo de la actividad rápida, él se une por el grupo. Y le saldrá de que esta sesión es privada, tal y cual, y volverá a caer. Entonces ya tiene que solamente pedir el centro de operaciones y demás. ¿Vale? Esto pasa muchas veces. Pasa también hasta en directo. Por eso no preocuparse cuando. Incluso muchas veces pasa que cuando le metes la patada no sale el Criminal Enterprise Starter Pack. Pero por eso no es problema porque el bug sigue funcionando. Y como veis, ya hemos cogido uno, pero se ha grabado un poquitín mal. Y ahora va a coger el mío, el que yo quiero para mí, que lo va a coger mi colaborador para luego pasármelo a mi otra cuenta. ¿Vale? Como veis, ya aquí ha desaparecido, entonces volvemos a entrar en lo de actividad rápida para cancelar nuestra actividad. Y esperamos que nuestro compañero vuelva a traer el centro de operaciones y demás, ¿vale? Ya cuando nuestro compañero traiga el centro de operaciones, ya sí tiene que abandonar a nuestro colaborador para que no le salgan lo del crasheo ni pantalla azul ni nada, ¿vale? O bien, o podemos coger nosotros y ponernos, o bien nuestro colaborador o nuestro amigo, si tiene agregado al otro amigo, se puede poner él en el centro de operaciones y así no le crashea, por si quiere evitar que le crashee. En este caso le ha salido el centro de operaciones allí adelante. Ya podríamos haber cogido este coche, se lo fuera a llevar allí y yo lo fuera a echar allí. Ya que una vez que estemos afín, si por ejemplo te sale allí o te sale allí, es más rápido coger cosas que irse para allá y ponerlo allí, que ir hasta el centro de operaciones, traerlo y demás. Pero como en este caso estamos grabando el vídeo y demás, pues vamos a hacerlo así, para que veáis que es de verdad, que no es mentira. Y estos coches no son de nadie, no, de nosotros, que son de la pantalla comercial que estaba antes, en la primera parte del vídeo, ¿vale?
Por si alguno os decís que es mentira, que no se pueden coger, pues aquí tenéis de las batallas comerciales, tanto de estas como de batallas comerciales de vehículos armados. Pero eso sí, tienen que ser vehículos que sí se puedan tener. La limusina con torreta no se puede tener. Ya lo intentemos y no se puede tener, ¿vale? Pero sale el barrage, sale, por ejemplo, el tampa armado muchas veces. Sale un montón de coches que sí se pueden tener gratis con este método, ¿vale? El mismo truco de siempre, pero yo lo subo con esta forma, ya que no son coches nuestros, son de batallas comerciales. También lo podríamos hacer con lo de importar y exportar los vehículos que robamos. Por ejemplo, como ahora yo estoy bugueado y mi colaborador, Guijarro, está ahí cogiendo los coches. Pues, por ejemplo, mi colaborador Diego pide su T-Rod Bite, que se lo coloquen allí enfrente, ¿vale? Él se mete con lo de su seguro ser y coge y pide un vehículo para robar, ¿vale? Para su almacén. Entonces, si está guapo y le gusta a nuestro amigo, o me gusta a mí, o le gusta a él, pues mira, lo coge, lo trae aquí y lo clona, ¿vale? Eso sí, el que hace la misión no lo puede coger principal porque al tener la misión activa no lo deja coger, ¿vale? Y no pierde dinero al hacer eso. Así que, gente, espero que os guste este truquito de cómo tener estos coches gratis, de las batallas comerciales o de las batallas de vehículos armados y demás. También estos tres coches que quedan son de los vehículos que vienen a atacar cuando tú te llevas el coche de la batalla comercial, el que tienes que entregar, ¿vale? Así que espero que os guste, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo. Adiós.